Hola, bienvenidos a un nuevo video. Miren, pues hoy voy a preparar unas galletas que son bien ricas. Son galletas de menta. Y pues aquí tengo mis ingredientes. Yo tengo una taza y media de harina. Esta es harina pues de todo uso. Una cucharadita de polvo para hornear. Aquí tengo, es un poquito más de media taza de chispas de chocolate. Y esta es el azúcar, pero azúcar la vamos a agregar el dulzante al gusto. También tengo un huevo, una barra de mantequilla y extracto de menta, perdón, una cucharada de vainilla también vamos a ocupar, y este es colorante verde que les voy a estar agregando. También tengo chispitas de colores que son con las que voy a estar decorando. Pues primero voy a llevar mi mantequilla, la voy a llevar a derretir yo en el horno de microondas, pero la podemos derretir también en la estufa. Miren, ya aquí tengo mi mantequilla, esta pues la voy a colocar aquí en mi recipiente y ahí voy a ir agregando pues las demás cosas líquidas. Voy a agregar lo que es la cucharada de vainilla. La cucharada de menta. Esta, el sabor es un poco fuerte. Le voy a agregar pues lo que es como la mitad de la cucharada. Y también voy a estar agregando pues lo que es aquí el huevo y voy a comenzar a batir todo esto. Bien, aquí voy a comenzar a batir ya todo esto hasta que quede bien bien incorporado todo. Bien, aquí voy a agregar ya lo que es el azúcar y voy a seguir mezclando todo. Esto pues ya nomás lo voy a mezclar poquito con el azúcar. Miren, aquí voy a cernir ya lo que es el polvo de hornear. Estas bolitas que yo las hago con la mano para que se deshagan bien. Miren. Ahora voy a poner la harina. Voy a dejar lo que es como una cucharada para agregarle a mis chispas de chocolate. Y ahora sí voy a cernir todo lo demás. Ahí está. Ahora con la ayuda de una espátula, que es esta, voy a mezclar todo. Miren, ya vacié aquí mis chispas de chocolate donde tengo la harina, entonces estas ya nada más las voy a mezclar bien ahí y voy a agregar lo que son, le voy a agregar 8 gotas. Ocho gotitas y ahora sí voy a seguir mezclando bien, bien, bien para que quede bien el color bien mezclado en las galletitas. Miren, aquí voy a agregar mis chispas ya de chocolate. Y voy a seguir mezclando. Hasta que queden pues bien incorporadas aquí en la masa. Miren, pues ya terminé, ya aquí las tengo. Yo con la ayuda de mi cucharita las voy a hacer las bolitas. Y las voy a ir poniendo allí. Y aquí tengo mi papel. Es papel encerado. Las voy a colocar. Voy a calentar mi horno a 350 grados. Miren, pues ya las voy a llevar al horno por 15 minutos o el tiempo que sea de cocción. Aquí ya tengo estas y las voy a cocer en dos partes. Miren, estas ya están. Duraron 15 minutos, agarran un color doradito por abajo cuando pues ya están. Estas las voy a dejar a enfriar por unos 10 minutos. No van a estar muy frías, pero para no quemarse uno pues un poquito más frías. Estas son las últimas que voy a estar llevando a hornear. Miren, ya estuvieron las últimas galletas. Estas son.
Y pues nada más voy a esperar a que se enfríen un poquito. Les iba a poner chispas de colores, pero ¿saben qué? Se ven mejor así para mí. Así que pues así las voy a estar dejando. Voy a esperar a que se enfríen un poquito. Miren, pues ya terminamos de preparar las galletas y pues miren, así quedaron. No las conté cuántas salen, pero pues ya es dependiendo de qué tamaño quieran hacer ustedes las galletitas. Y pues miren, así quedaron. Los espero en un nuevo video y espero que les haya gustado esta receta. Si les gusta, suscríbanse y nos vemos en un nuevo video. Les mando un saludo de aquí, de la cocina de Lina.